Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio de JG. En el día de hoy lo que vamos a hacer es programar este método. Este método se llama interpolación cuadrática. Vemos su comportamiento gráfico y vemos que es lo describe en forma parabólica. Entonces, todo fenómeno que tenga este comportamiento gráfico lo vamos a poder predecir o estimar a través de esta interpolación cuadrática. Vemos que estos son los parámetros que recibe esta función, en este caso cuadrática, y lo que vamos a programar en sí, esta es la función general, y lo que estaríamos programando son estos coeficientes. Entonces, aquí en mi MATLAB lo que vamos a hacer es crear una función. Voy a dar en nuevo y voy a crear la función. Vemos que por default nos asigna estos atributos. Yo aquí le voy a poner un nombre, le voy a poner interquad, y este nombre que le estoy poniendo de interpolación cuadrática lo subrayo y guardo la función. La vamos a guardar con el mismo nombre. Vemos que se le asigna y la voy a guardar en escritorio. Para eso creo una nueva carpeta, le asigno el mismo nombre y dentro de ahí guardamos este archivo .m. Ahora, ya que está guardada esta función, vemos que los parámetros de salida en esta interpolación va a ser pues f de x. Y en el cuerpo de la función lo que estamos viendo es que va a recibir como datos de entrada x0, x1, x2 y f de x0, f de x1, f de x2. Esos 6 parámetros son los que estaría recibiendo, y aquí lo que voy a hacer es mencionar una variable simbólica que es simsx, porque aquí en nuestro método podemos observar que todo va a estar en función de x, ¿verdad? Entonces aquí vemos las x. Ahora, lo que me pide en primer lugar es calcular b0. Lo podemos observar aquí. P0 dice que va a ser igual a f de x0, b1 y b2. Y ya después que tengamos esos coeficientes, los vamos a sustituir en esta función general. Entonces empezamos con b0. B0 va a ser igual a f de x0. Pongo punto y coma. B1 dice que va a ser igual, abro paréntesis, f de x1 menos f de x0. Y sobre, abro otra vez paréntesis, x1. Menos x0. En este caso pongo el punto y coma. Después digo que b2 va a ser igual a, abro paréntesis y vuelvo a abrir paréntesis, y aquí mismo voy a decir que va a ser f de x2 menos f de x1 sobre, abro paréntesis, x2 menos x1, y aquí voy a decir que va a ser menos. Vemos aquí en la ecuación de B2, dice que f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Y esta parte de este lado derecho, después del signo menos, observamos que es lo mismo que B1. Entonces este B1 nada más lo sustituimos. Esta parte idéntica del lado derecho después del signo, vemos que es B1, pues lo sustituimos en nuestra función. Entonces decimos que va a ser B1, ¿verdad? Entonces vemos que todo esto es la parte de arriba del numerador. Entonces lo del denominador vemos que es sencillamente x2 menos x0. Entonces va a ser x2 menos x0, punto y coma. Y ya para mandar llamar podemos aquí poner un disp de que diga la interpolación población es, y aquí decimos que va a ser igual a f de x va a ser igual a b0, dice b0 más b1 por x menos x0 más b2, que va a ser esta parte, b2 por x menos x0 por x menos x1. No, le ponemos x1 y vemos que sea lo que nos está pidiendo aquí arriba. Es esta la ecuación final, b0 más b1 por x menos b1. Ok, está bien, y esto está bien. Ya que está nuestra función de salida, lo que voy a presionar es control S para guardar. Entonces nuestra función saliente sería esta. Lo que voy a hacer es crear, para probar esta función, es crear un nuevo script, y este script lo voy a guardar en mi carpeta que está en mi escritorio. Voy a buscarla donde está el mismo método, y aquí le voy a poner ejemplo cuadrática. Entonces aquí ya sería probar la función. Copio el nombre, vamos a pegar aquí, y voy a decir que vamos a probar estos valores que vienen aquí, que va a ser 1, 4 y 6, 1,4,6, coma, y empezamos a decir 0, 0, 1.3862.
y 1.7917. Es que son los mismos valores. Y ahora guardo esto. Entonces, una vez que mencionamos nuestra función, lo que vamos a hacer es presionar F5 para correrlo y vamos a visualizar el resultado aquí en Command Window. Es un resultado simbólico. Vemos que nos está arrojando la expresión de forma fraccionaria, no de forma flotante. Y también vemos que ya aquí aparece lo que es la interpolación cuadrática. Vemos una expresión cuadrática. Entonces, yo quiero todavía, para poder diferenciar cada uno de los términos fraccionarios, veo que son argumentos muy grandes. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a decir aquí, vamos a decir que va a ser una función que se llama BPA. Lo que hace esta función es convertir cada uno de los términos de este polinomio, los convierte en flotantes. Entonces, le damos F5 y vamos a ver qué nos arroja. Y vemos que ya están de forma decimal. Entonces lo que hace es convertir de forma fraccionaria a forma decimal. Y podemos observar que aquí están los coeficientes. Ahora, si yo quiero tan solo los coeficientes, entonces mando a llamar o declaro una variable que se llame coef. Y van a ser los coeficientes de este polinomio cuadrático. Y para eso voy a decir que hacer sims 2 poly de f de x. Presionamos F5 y vemos que aquí están tan solo los coeficientes de la expresión cuadrática. Vemos que es menos 0.051 y vemos que trunca los decimales, me arroja hasta 4 decimales, que es una buena aproximación, y esos están guardados en esta variable coeficientes. Ya tengo la expresión de forma, en este caso, simbólica. Y ahora, para poder visualizar el comportamiento gráfico, entonces voy a mandar llamar una figura que se llama figure1. Y aquí adentro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar llamar una función que se llama explot. Esta función explot me permite graficar, en este caso, el comportamiento de una función simbólica. No necesita parámetros de x. Le agrega esto, grafica esta función con valores de x por default. Y vamos a ver el comportamiento gráfico. Entonces, aquí agregamos una retícula, va a ser grid on, y vamos a agregarle también un título, va a ser interpolación cuadrática, y aquí vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos en F5 y aquí está el comportamiento, en este caso parabólico. Ahora vemos que nos da desde menos 6 hasta 6. Entonces, nosotros con un axis podemos delimitar esta forma gráfica. Vemos que su amplitud máxima llega hasta 2 positivo. Entonces, su resolución podemos expresarla de otra forma. Entonces, para poder ampliar lo que es la... Aquí está mi cero. Y acá está mi otro cero. Entonces, vemos que empieza de esta forma. Entonces, podemos limitarla en mi primer valor 0 hacia la derecha. Aquí agregamos un axis y vamos a decirle que recibe como parámetros un vector. Este vector va a contener los límites inferior y superior para mi eje X y los límites tanto inferior como superior para mi eje Y. Entonces, aquí decimos, quiero que empiece desde 0 y vaya hasta 10. El otro en Y, quiero que también inicie en 0. Vemos que termina como su máximo valor es 2, entonces yo lo quiero que vaya hasta 5. A ver cómo lo hace. Entonces, presionamos F5 y vamos a ver el comportamiento parabólico. Y aquí está, ¿verdad? Entonces, vemos que tiene un inicio en 1 y la interpolación va hasta 6. Entonces, vamos a observar este comportamiento parabólico de esta interpolación. En la gráfica que nos dio como resultado, observamos que este axis delimita nuestra resolución en cuanto al gráfico saliente. Entonces, podemos ver los límites tanto para el eje X como para el eje Y. Pero vemos que la figura, si nosotros presionamos F5, nos vamos a dar cuenta que no los hace para los demás valores, lo hace hasta para el valor 6. Entonces, es un error al momento de poder visualizar los demás valores. Ahora, algo que nos ofrece también esta función explot es agregarle los valores
para una evaluación en cuanto a esa función f de x. Entonces yo quiero que lo haga desde 0 hasta, como aquí estoy visualizando desde 0 hasta 10, pues que también lo haga desde 0 hasta 10. Entonces ponemos desde 0,10, presionamos F5 y vamos a ver si lo hace, y podemos observar que sí lo hizo, y vemos que todavía no baja hacia el cruce, en este caso de x. Vemos que todavía sigue la interpolación cuadrática sin llegar al cruce, en este caso de x. ¿Cómo yo puedo observar ese cruce? Pues calculando una de las raíces. Ahorita vamos a hacer eso, ¿verdad? Para yo poder visualizar esos cruces, lo que voy a hacer es llamar una función que se llama BPA solve. Solve es calcular las raíces de ese polinomio que está declarado de forma simbólica. Entonces va a ser BPA solve de f de x, y vemos que las raíces están en .99 y 12.90. esta función, cabe destacar que me permite calcular las raíces de este polinomio. Otra función que nos permite calcular esas raíces son a través de la función solve, pero tiene que llevar otra sintaxis. Entonces aquí vemos que los cruces están en 1 aproximadamente y en 12.90. entonces, ¿cómo yo puedo visualizar eso en el gráfico? Pues fácilmente, aquí yo lo voy a decir que lo grafica hasta 13, que es el valor que ya había asignado, y quiero visualizar hasta 13, ¿verdad? Nuestro gráfico. Presionamos F5 y vamos a visualizarlo. Y aquí está, ¿verdad? El comportamiento gráfico. Y vemos que cruza en nuestro 0. Entonces vemos que está una de sus raíces en 0 y otra en 12.90. Bien, aquí en BPA, donde estoy extrayendo o convirtiendo de forma fraccionaria a forma flotante, vemos que me muestra todos los decimales. Yo nada más quiero que me muestre hasta 4. Y también lo que podemos hacer es, en esta función, extraer los coeficientes de ese polinomio cuadrático. Ahora, y aquí arriba se están calculando las raíces de ese polinomio, se están asignando en mi variable raíces. Si yo aquí digo raíces en mi command window, raíces, pues me va a decir que estas son las raíces, ¿verdad? Le voy a dar F5 para poder visualizar que me entrega hasta 4 decimales aquí en BPA, y vemos que el polinomio no lo entrega un poquito más elegante, y aquí ya podemos visualizar el comportamiento gráfico. Otra forma de calcular raíces, si no queremos utilizar este BPA solve, lo que tenemos que hacer es guardar en una matriz los coeficientes. Entonces vamos a decir que va a ser coeficientes, y le vamos a poner términos. Eso va a ser igual a una función que se llama coef de f de x, ¿verdad? Le damos F5, creo que me faltó la S, es F5, y aquí están, ¿verdad? Estamos viendo que nos los entrega en forma, en este caso nos los está entregando en forma decimal, los coeficientes, y pues los términos, dice que este primer coeficiente corresponde al primer término de x cuadrada, el segundo coeficiente pertenece al término de x, y el último al término de ninguna variable. O sea, es un término solo sin variable, puesto que es un polinomio cuadrático, y vemos que nos lo entrega ordenado, y ya lo tenemos de esta forma en arreglos. Entonces, para poder yo calcular las raíces, vamos a aplicar un comando que se llama, le voy a poner r raíces. O sea, es otra forma de calcular las raíces, extraer los coeficientes por un lado y los términos por otro lado, y hacer asignarlos a arreglos. Entonces, por si no queremos utilizar estas funciones anteriores, pues tenemos esta otra opción, que es a través de coef, y lo que vamos a hacer aquí es calcular las raíces. Es la misma función que realiza BPA solve, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle roots de quién, pues de los coeficientes. Para no equivocarme, voy a borrar esto, y lo que voy a hacer es copiar mejor esto. Pego, como yo no quiero ver lo anterior, esto, pues lo comento, presionamos F5. Y aquí tenemos las raíces, las mismas raíces que me da esta función de raíces. Vean, la copio y la pego aquí, van a ser las mismas. O sea, de cualquier otra forma, es lo mismo. Si quieres utilizar la primera función, no hay ningún problema. O si quieres utilizar estas otras dos funciones, tampoco hay ningún problema. O sea, cualquiera de las dos te lo hace, ¿verdad? Entonces, el objetivo general fue calcular una interpolación cuadrática. No hay que perder el objetivo. Y pues vemos que se puede realizar a través de esta función que programamos aquí. Y pues la base en sí de este programa es esta función, y esto es lo nuevo, y lo nuevo pues también de este video tutorial son estas funciones adicionales. Bien, hasta aquí el video tutorial de hoy. Si tienes alguna duda o sugerencia, házmela saber en la caja de los comentarios, y hasta la próxima, chao.